El tío. No, no es nada, mujer. Me corté y me ha mareado la vista de la sangre.
seguro! Tu tío. Que es una angina de pecho. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para que Dios le devuelva la salud. O dé a su alma lo que más le convenga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Otros hubiera muerto ya. Este hombre es de hierro. Con las llaves para darle cuerda. Las he atado para que no se te pierdan. Para ti, Arturo. El bastón de puño de oro y la navaja de afeitar. Sortija. Tenla también. ¿Por qué le da eso al niño? A ti te lo puedo decir. Ya no los usaré más. Guárdaselos para cuando se haga un hombre.
estoy muerto. Ven. Dame. ¿Ves? Yo creo que es hora de que nos vayamos sentando y hablemos. ¿No os parece? Bueno, tú dirás qué piensas hacer. Para eso os he reunido, Hilario. Para que me aconsejéis. Yo he tenido una idea. Me choca. Si empiezas con tus pullas, Inés. Como afortunadamente el pobre Pepe ha dejado lo suficiente para que no me falte de nada. Y como yo ya no tengo a nadie en el mundo fuera del niño. He pensado retirarme a una santa casa en donde las madres recogen como pensionistas a señoras como yo. Y el niño entrará en un colegio. Mira, Valdomera, antes dije que me chocaba que tuvieras alguna idea. Y ahora lo repito, por si alguien no me ha oído bien. ¿De dónde te ha bajado a ti eso que nos acabas de contar? Es un consejo del padre Dimas. ¿Con qué esas tenemos, padre Morcilla? ¡Señora! ¿Qué señora ni qué cuerno? ¿Usted se cree que yo me mamo el dedo? Valdomera, tú no sabes quién es esta gentuza. Y yo sí. Te metes en el convento, te tratan de lo mejor. Y al niño ya lo cuidarán en el colegio, que por cierto, no será el mismo. ¿Voy bien? Había pensado llevarlo a Areneros. Exacto. El padre Morcilla había pensado meterlo en el colegio de Areneros, que es de los jesuitas. Y ya está montada la combinación. Al niño se le hace jesuita y a la tía se la engatusa para que te esté a su favor como único heredero. Y todo queda en casa, ¿eh, padre Morcilla? Doña Valdomera, yo me retiro. Mi sagrado ministerio me impide discutir en estos términos con una mujerzuela. Y permítame añadir que ignoraba que en esta casa cristianísima iba a encontrarme con personajes de este jaez. Pues claro que su señoría se había creído que aquí no había más que idiotas. Pero se ha equivocado. Aquí estoy yo. El chico no se va a ir a ese colegio porque a mí, que soy su abuela, no me da la gana. Y lo de mujerzuela, padre Morcilla, sepa que es la primera y la última vez que se lo permito. Y eso por respeto al difunto. Porque si hay una segunda vez, le pongo a usted los carrillos del tamaño de la tripa. ¡Hala, hala! ¡A tu agujero, cucaracha! ¿Pero qué es lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Comerme las ganas de liarme a bofetadas con él. Y ahora, sin padres postizos, podremos hablar en familia. Yo creo, salvo mejor parecer, que lo que debes hacer es venirte con nosotros al pueblo hasta que se te alivie la pena. Una temporada. Estarás como una reina, ya lo verás. Y el niño puede seguir estudiando si es su gusto. Y ya vendrá a verte en el verano. Claro que necesitas cariño alrededor. Faltaría más. Pero yo no te veo encerrada en un pueblo. Sin distracciones, sin ir y venir, sin ver a la gente. Con nosotros ya sabes cómo vas a estar. Con nadie como con tu hermana. Y con tu sobrina, que además es tu ahijada de pila. Y Arturo, con darle a su madre lo que sea para que siga con sus estudios. Y a casa cuando él lo quiera o cuando lo quieras tú. Eso por descontado. ¿Y tú?
Que no seas idiota, Baldomera. Eso es lo que te aconsejo. Tú te quedas en tu casa con el chico, como has estado todos estos años. Y ya Leonor te hará las cosas. Así no tendrás que dar cuentas a nadie. Es que no has entendido lo que quiere esta gentuza. El cura, aislarte del chico y de la familia. Y la familia, aislarte del cura, del chico, de la madre del chico y de toda la parentela que haga sombra. Y todos, entérate bien, todos, chuparte los cuartos y dejarte como tu madre te parió. Nosotros solo queremos su bien. Los cuartos, y solo los cuartos. Que si el difunto la hubiera dejado con una mano delante y otra atrás, ¿quién de vosotros, que solo queréis su bien, iba a ser el guapo que cargara con ella, vieja, beata y gruñona como es? Baldomera, déjate de consejos de familia. La familia y los trastos viejos, lejos. Aquí no se puede discutir. Pues claro que no. Aquí lo único que hay que hacer, si se tiene cuajo, es coger la puerta y marcharse. Y tú deja de llorar, Baldomera, que el difunto no va a volver porque le llores. Pero no habíamos quedado en que cada mochuelo a su olivo. Arturo, abre todo. Entre el aire. Huele a podrido. Céntimos de palulú. Tiene usted que cuidarse, no tiene más remedio. Ya verá cómo se anima. Los tíos. Jesús, María y José, si no me habéis dejado sitio en la despensa la última vez. Lo que tú te mereces. Yo aún expongo todo cuanto hagamos. Leonor, llévate todo esto. Mi voluntad es la de pagarte todo lo que le debía al pobre José. Pero el mal año y los imprevistos, que son muchos, no lo permiten. Tendrás que armarte de paciencia, Baldomera. ¿Son estos los recibos?
en cuanto pueda. No me acompañes, hijo. A la tía no le gusta y además te está esperando. La tía tiene visita. Es igual. Le gusta que estés con ella. Y a mí me gusta acompañarte. Haz lo que quieras. Pero tendremos un disgusto, ya lo verás. Quitaré el luto de encima hasta que el señor quiera llevarme con el pobre Pepe. ¿Para qué quiero todo esto? Gracias. Muchas gracias. Así que si os lo lleváis, el favor me lo hacéis vosotras a mí. Carmen. Anda, tonta. ¿Por tu cumpleaños? Después de la muerte del tío José, mi situación en la casa de la tía se empezó a hacer insostenible. Todos los parientes la acosaban sin descanso, halagándola y haciéndole creer que estaban preocupados por su vida y su suerte, cuando en realidad no buscaban otra cosa que el dinero. Se dedicaban a desprestigiar continuamente a mi madre, a invadir la casa en cualquier momento del día y a mirarme a mí con un cierto recelo porque me consideraban un estorbo en sus descarados planes. La relación entre mi madre, mi tía y yo se hizo cada vez más tensa. Vaya, otra vez aquí. ¿Me vais a dejar sin tarea? Había cosas por hacer. Me parece que las tres no vamos a caber. Y como yo tengo que guisar, no voy a irme a otro cuarto. ¿Pasa algo? Nada, tía. Que había cosas por hacer y nos pusimos a ello. A Leonor no le gusta tenernos aquí. A mí tampoco me gustan muchas cosas y me aguanto. Anda, veniros. Carmencita. Quiero hablar con usted. Mire, esto se terminó. Ha sido usted muy buena con nosotros, pero yo no puedo seguir así. Me voy a la guardería. Usted ya tiene quien la sirva y así todos viviremos en paz. ¿Y qué piensas hacer con el niño? Usted verá lo que dispone. Si tú quieres marcharte, yo no me voy a oponer.
El niño puede quedarse hasta que termine el colegio y después ya veremos. Si Dios me da salud, hará la carrera como quería su tío. Hola, Arturo. Hola, señor Manuel. El baúl de tu madre me lo llevo yo para la guardilla, compañero. Si necesita usted algo, me manda a llamar por Arturo. Por mí no podrá avisarte, porque yo también me voy. Si mi madre no se queda, yo tampoco. Me voy con ella a la guardilla y se guarda usted el dinero y la carrera, que yo ya sé trabajar. Pero antes de irnos, debería de contar el que guarda en la cartera del armario. Yo no sabía, mi madre. Ella me dijo que solo era un pequeño préstamo. Espera. ¡Arturo! Conozco el problema, claro que sí. Y es una lástima. Este niño está particularmente dotado. Alumnos como él son los que interesan a nuestro centro. Y no vamos a permitir que se malogre. Le daremos los estudios y la comida, señora. Todo antes de que se los pierda. Pero hay que vestirlo. ¿Y los libros? Mire usted, lo tomamos como un interno más. Donde comen 100, comen 101. Por la ropa y los libros tampoco tiene que preocuparse. Ya lo arreglaremos. No hay que arreglar nada. Yo quiero trabajar. Tú tienes que escucharnos. Es que no quiero limosnas. Es usted y no el niño quien ha de tomar la decisión. Soy yo el que tengo que decidirlo. Y ya lo tengo decidido. Usted, padre, me entiende. Claro, Arturo. Habla. Dime. Yo he aprendido muchas cosas. Si me quedo, me lo echarán en cara cuando les venga en gana. Y ya no será solo el padre de nieto el que me recuerde que estoy aquí de caridad. A cambio de su limosna, tendré que estudiar como un burro. Y yo lo que tengo que hacer es ayudar a mi madre. Somos pobres. Y como pobres tenemos que vivir. Encontraré un trabajo y no dependeremos de nadie. Tiene razón. No se puede hacer nada. A este niño lo han estropeado entre unos y otros. Lo mejor es dejarle que empiece a conocer la vida. Y a ser valiente, ¿eh? Que ya eres un hombre. Trabajar, hay que trabajar, pero al chico se le tratará como si fuese de la casa. Comida, cama, ropa limpia y 10 pesetas al mes, más las propinas. ¿Qué? ¿Qué le parece? Don Arsenio, por favor. Perdón, señora.
Arnulfo, arriba. Pase, pase. Pase. Toma. Arturo, tráeme la pieza de pañuelo. Vamos. Vamos, vamos. Arturo. ¿Qué haces? Búscame la caja de los botones de nácar. Anda. Sí. ¿Dónde vas? Un momento. Ahora verá la luz. Arturo, deprisa. Arturo, te estoy esperando. Chico, la caja de los velos blancos. ¡Vivo! Ese... Muchacho, sube la pieza. La caja de los velos blancos. ¿Manda usted alguna cosa, don Arsenio? Nada, con Dios, Rafael. ¿Desea usted alguna cosa más, don Arsenio? Nada, buenas noches. Buenas noches, don Arsenio. Buenas noches. Adiós. ¡Muchachos! Vamos, nosotros a lo nuestro. ¡Vivo! ¡Ojo, muchacho! ¡Cuidado!
La tía ha venido algunas veces. ¿Y qué hace? Se sienta y se echa a llorar. Que si no quiere que seas chico en una tienda, que si madrugas mucho, que si trabajas demasiado. A la tía Eulogia y a Carmen las echó porque le seguían robando. Los del pueblo tampoco aparecen. Lo ha preparado todo para que vuelvas. No volveré. ¿Por qué no me sacará a mí de servir? Yo no le iba a decir que no. Cualquier día aparece cuando estés tú. O se te presenta en la tienda. ¿En qué puedo servirla, señora? Vengo por el niño. ¿Qué niño? El niño. Mi sobrino nieto. Que no necesita trabajar, porque en casa, Dios gracias, no le falta de nada. Sí, señora, tiene usted razón, pero cálmese, aquí todos estamos. Pero ¿y el niño? Es que ha salido. ¿Pero qué niño? Ni qué 8/4, señora. ¿De qué me está usted hablando, señora mía? ¿A qué ha venido, tía? Ah, pero ¿esta señora es tu tía? Pues anda, arregla con ella lo que tengas que arreglar y al trabajo, vivo. No sé lo que quiere. He venido a por ti. Tu madre y yo hemos hecho las paces. Y tú recoges tus cosas, te despides de estos señores y nos vamos. Estudiarás, trabajarás en lo que quieras. Todo antes que verte de tendero. Oiga usted, señora. Lo de tendero, como usted lo llama, es una profesión muy digna. Yo no sé quién es usted, ni me importa. Pero entérese usted bien. El chico es un menor que está bajo mi tutela. Y aquí, de momento, mando yo. Así que, por esta puerta se va a la calle. Te estaré esperando, Arturo. Y todo volverá a ser como antes. Te lo juro. Aquí no ha pasado nada. Vamos a trabajar, vivo. ¿Y tú de qué te ríes? ¡Vamos a trabajar! Arturo, Arturo. Mira, ahí la tienes otra vez.
Atención, chicos. Hoy vamos a hacer la tertulia en la terraza. Arriba con todo. Hace una noche estupenda y estaremos la mar de bien al aire libre. ¡Vamos! ¡Hijo de zorra! ¡Pero es que no tenéis ojos en la cara! A mí no me toca usted, porco cebado. ¿Qué? El hijo de zorra lo será usted. Y se mete este trasto donde le quepa. ¿Qué? Pero... ¡Chico, ven aquí! ¡Chico! ¡Chico! ¡Ven aquí! Y así están las cosas, como si no hubiera pasado nada. Mi madre llega por la mañana y se va por la noche. Y yo insistiendo con que quiero trabajar. Y la tía no se atreve a decirme ni que sí ni que no. ¿Y qué vas a hacer? Entrar en un banco. Don Julián, que era compadre del tío, me va a recomendar. Ahora estudio contabilidad en el colegio y algo de comercio, mecanografía, idiomas y cosas así, para prepararme. Llévate las que no hayas leído. Desde mañana subes el periódico a casa y te quedas un rato. A tu tía no le gustará. Eso era antes. Ahora no le importa. ¡Ángel! ¿Te vienes? ¿A dónde vais? A las huertas de Aluche, a las peras de San Juan. Hoy ha sido la última vez. ¿De qué? No volverás a vocear conmigo el Heraldo. Ya lo verás. ¿Te ha costado ponerte al corriente? Arturo, ¿te ha costado ponerte al corriente? Es la contabilidad, que te gusta poco. No, no es eso. Entonces dime, ¿qué es? No lo sé. Pero es muy raro. Que todo me parece distinto. El colegio, los chicos, usted. Hasta la calle Mesón de Paredes me parece otra.
como si lo hubieran cambiado. No sé cómo explicarlo. Ves todo distinto, pero te equivocas. Nada ha cambiado. El que ha cambiado eres tú. A ver, acércate. Deja sobre la mesa lo que lleves en los bolsillos. La caja. ¿La sigues teniendo? En casa. ¿Y dónde están el peón, las canicas y las tapas de las cajas de cerillas? ¿Ya no llevas chapas de botella? ¿Ni pinzas de la ropa? ¿Ni palolú? ¿Se te ha roto algún bolsillo? Ya veo ya que no te falta un solo botón. Ni llevas las manos manchadas de tinta. ¿Te has enterado ya de lo que está pasando? Algún padre de este colegio te diría que has perdido el estado de pureza. Para mí ocurre sencillamente que has dejado de ser niño. Como primera prueba, cumplimentarán ustedes su propio dossier personal. En el impreso correspondiente, cubrirán los espacios en blanco con su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento y los estudios aprobados. Vamos. Las escuelas pías de San Fernando. Yo en los salesianos de la Ronda. Es de Zabala. Se gasta el poco tiempo que tiene libre en misas y rosario. Y el de arriba, ¿lo ves? Trata de no encontrarte con él. Es el jefe de personal, señor Corachán. Ese es el más tratable. Si tienes que pedir algo, vete a él. Es el señor Berzotas. ¿Cómo? Berzotas, el señor Berzotas.
cansado. Hasta que me acostumbre. La tía se ha echado hace ya rato. Parece que no se encuentra bien. Anda, ven. Tenga usted cuidado de no desgarrar las cartas al abrir el sobre. Sí, señor Berzotas. ¿Quién le ha dicho a usted que yo me llamo Berzotas? Nadie. Lo he oído. A no sé quién. Aquí, señor Barea, no hay ningún Berzotas. Porque cuando hay alguno, se le pone de patitas en la calle y en paz. Yo me llamo Manuel Berzosa. Bromas y el que se cabría peor para él. Señor Pla. Señor Pla. ¡Haga usted el favor de salir! Sí, señor. Señor Pla, hace 12 minutos justos que estoy esperándole. Y vaya usted a saber cuánto tiempo más hace que falta usted de su puesto. Ha sido solo un momento, señor Corachani, por una necesidad. Un momento. Un momento, dice usted. Un cuarto de hora. Un cuarto de hora perdido que a fin de mes cobrará usted como si lo hubiera trabajado. Aquí además se viene con todas las necesidades hechas. Y así no ha lugar a que nadie se tome los servicios como un patio de recreo. Apesta usted a tabaco, señor Pla. Es intolerable. Por su propio bien. Que no vuelva a ocurrir. ¿Cuánto tiempo llevas en el banco? Casi un mes. Aquí tienes tu porvenir. Cuando termine, deje usted las copias encima de mi mesa. Sí, señor. Buenas noches, Barea. Buenas noches, señor Zavala. Venía buscando un cenicero. ¿Te vas a quedar hasta muy tarde? No me asusta el trabajo, pero me dan tanto que me abruma un poco y me tengo que quedar. Pero
todo sea por la abuela, para que viva mejor. La abuela es mi madre. Además, a estas horas puedo fumar sin tener que esconderme. ¿Por qué me dijiste aquello del porvenir? Para que vayas aprendiendo tu porvenir. Un año sin sueldo en competencia con 60 aspirantes como tú a 3 plazas. Si tienes suerte y te admiten, cuando lleves 12 años como yo, ganarás 90 pesetas al mes. 3 pesetas de jornal. Y ahora, fíjate y calcula. En Madrid hay 20 bancos. A 50 meritorios sin sueldo en cada uno de ellos, y me quedo corto, ya suman el millar. Y ahora piensa en toda España. Total, que son muchos los miles de muchachos que trabajan de gratis. Y ellos a llenar la caja hasta que el día menos pensado se le reviente porque ya no quepa más. ¿Pero eso es el aprendizaje? No, esa es la explotación descarada del muchacho que empieza a trabajar. Después de sacarles el jugo durante meses, a 9 de cada 10 los pondrán de patitas en la calle. Y que no vayan a otro banco diciendo que ya estuvieron aquí porque no los admitirán. Y si no dicen nada, les espera otro año de aprendizaje. Aún así, yo... Aún así, tú quieres ser empleado fijo en este gran banco. Pues prepárate. Prepárate porque te van a exprimir hasta el tuétano. ¿Qué pasa, Toby? Vaya, ya has vuelto. Y yo en la luna. Y tu madre, que ponga usted ojo, señora segunda, para cuando venga Arturo. Que no se le vaya a olvidar. ¿Pasa algo? Nada, nada. Tu madre está en casa de tu tía, que está algo pachucha. Me encargó que busques a tu hermano y que lo traigas. Que lo quiere en casa. No se preocupe más. Ahora mismo salgo. ¿Qué es lo que pasa? Nada, no pasa nada. ¿Quiénes son esos? Gente que no tiene nada que hacer. Por eso están aquí. Buscan trabajo durante el día. Y la suerte por la noche. No tienen ni para comprar pan. Madre me dejó el encargo de que te buscara. Me he ido del trabajo. O me han echado, que tampoco lo sé muy bien. Y ella sí lo sabe. Se lo han dicho. Y yo ya la estoy oyendo. Que me busque otra tienda, que esto y que lo otro. Y yo no quiero ser chico de recados. ¿Has comido?
Todavía me queda una hora. No, Arturo. Tienes que levantarte. ¿Dónde lo encontraste? Por ahí. Llevaba todo el día sin probar bocado. No quiere trabajar en ninguna tienda. Que trabaje donde quiera. Todo menos verle convertido en un golfo. Valdomera. Se ha muerto Arturo. De madrugada. Voy a estar un rato con ella. Para eso te despertaré. Señor García de León. Señor Medrano. Miserables. ¿Decía usted algo, señor Medrano? Yo nada, señor Zabala, si todavía no he abierto el sobre. Señor Recalde. No te lo tomes por la tremenda. Aquí se gastan bromas y el que se cabrea, peor para él. Señor Cross. ¡Come mierdas! ¡Tira levitas! ¡Pedazo de cabrón! ¡Señor Recalde! Una cochina faena, sí señor, y por tercer año consecutivo. Pero por mí ya se pueden ir a la mierda el banco y todos los jesuitas como usted. Nadie puede decir palabra de mi trabajo. Pero a los reverendos jefazos se les ha puesto en los mismísimos que yo no puedo tener querida. Y yo tengo lo que me da la puñetera gana. ¡Señor Recalde! ¡Cállese usted! ¡No me da la gana, se entera! ¡Cálmese, por favor! ¡Grito porque cálmese, quiero! ¡Cálmese, y porque por me sale despedirme así de esta pocilga! ¡Cálmese, por favor! Señor Barea. Señor García Jiménez. Coja usted lo que le venga bien. Esa ropa es una de las pocas cosas por las que no se pelearon aquellas fieras. No sé qué apaño le hará usted eso, señora Segunda. Para Toby, hija, para Toby. Para que se tumbe en el suelo. Este velo me lo puedo poner por la cara. Y toda la gente que no se atreve a mirarme podrá hacerlo. ¿Y esta colcha? No busque usted más. Se lo lleva todo y ya está. Dios te lo pague, hija. A todo le sacaré provecho. ¿Os vais a mudar de aquí? ¿Yo? Se lo oí a la Pascuala. Cuando el chico de la señora Leonor coja los cuartos que ha heredado, se mudarán. Me entraron temblores. Son ya muchos años de vecinas. Y sin vosotros, me sentiría muy sola. Toby también. Con ese dinero no seremos ni más ricos ni más pobres. Con que aquí seguiremos, señora Segunda. Una cosa sí que vamos a hacer, madre. ¿Tú dirás? Que nos instalen luz eléctrica. Estoy harto de quemarme las cejas. Yo llamo a la compañía. ¿Una bombilla? ¿Y Rafael? Entrará en el Águila, la fábrica de cervezas. Le costó dar con un trabajo, pero al fin lo encontró. ¿Cómo fue el reparto? La gente se vuelve loca en cuanto ve un billete. Se llevan un dinero y algún mueble. Y en vez de contentarse, se miran los unos a los otros como si fueran a darse de puñaladas. ¿Es
Señor Barea, le llaman de dirección. El señor Corachán. ¿Es usted el señor Barea? Sí, señor. Pues sepa usted que en vista de los buenos antecedentes que constan en su dossier personal, la dirección ha acordado no echarlo a usted a la calle. ¿Por qué? Porque tiene usted una letra infame. ¿Usted cree que se puede ser empleado fijo en un banco como el Crédit Étranger, escribiendo patas de araña como usted hace? Tiene usted un mes de plazo. Únicamente un mes para cambiar su letra por una que sea legible. De lo contrario, entérese bien. Queda usted despedido. Bien entendido que, como se le ha avisado con la anticipación reglamentaria, el banco queda liberado de pagarle a usted el mes de indemnización. Salga de aquí, señor Barea. Sentí ganas de pegarle hasta que me pidiese perdón. O le hubiera roto la cabeza con uno de aquellos ceniceros. Tampoco te hagas mala sangre. Aguanta, si puedes. Porque el día que te sometas, empezarás a prosperar. ¿Y usted cree que yo voy a terminar así, sometido? Todo eso, las broncas, los premios y las palmadas, el cambio brusco a los castigos, forma parte de una doma. Al final, el más rebelde doblará la cabeza sin protestas. ¿Por qué me dice eso? Porque no es nada malo. Es la vida, que es así. A ti te va a resultar muy difícil hacer lo que te dé la gana. Naciste pobre y no tienes dónde escoger. Tres oportunidades. Dos. O solamente una. A mí me mandaron al seminario con 8 años sin preguntarme mi opinión. Dejé a mi madre, dejé el pueblo, el caserío y los juegos con los amigos. Todo. Porque ellos no tenían dinero y yo comía demasiado. Y aquí estoy, sometido. Pero tú serás un hombre. Nueve pesetas para el recibo de la casa, eso lo primero. Y dos para Pascuala. Cinco para la sociedad. Y 10 para pagar la colada. Estos son deudas que hay que pagar. Nos quedan hasta el día 8 que cobre yo 30 pesetas. Yo necesito ropa, una camisa, un corsé y unas medias. No eres tú nadie. Yo necesito una blusa y calzarme. Yo también necesito zapatos. El señorito necesita zapatos. Tiene 2 pares, pero necesita otros. Son de color y en el banco... Pues los tiñes. Eso, y tú un corsé para andar presumiendo de tetitas. ¡Niño! Es la verdad. Me mato fregando cacharros todo el día y encima tengo que dar explicaciones al señorito chupatintas. Envidia. ¡Basta ya! ¿Envidia? ¿Envidia de ti? Pero si tú vas a ser más desgraciado que ninguno. Nosotros somos pobres y no nos da vergüenza. Estamos acostumbrados. Aquí han subido mis amigas, pero tú... ¿Quieres decirme cuándo has traído algún compañero de tu dichoso banco? ¿O es que tienes reparo de que sepan que estás viviendo en una guardilla y que tu madre lava ropa para poder... Yo trabajo como tú, solo que tengo más luces. No pasa más que eso. ¡Basta ya! No quiero oíros más. Si necesitáis algo, lo tendréis y podemos comprarlo. Pero no quiero que estéis siempre como el perro y el gato. Lo que tú serás toda tu vida es un muerto de hambre, un chupatintas, un señorito de pan pringao, un esclavo de cuello duro. ¡Calla! En la guardilla nuestra vida se fue normalizando.
Los domingos a veces íbamos al cine. Durante la semana yo leía o estudiaba idiomas y mi madre cosía a la luz de la lámpara. Durante una temporada compré un montón de herramientas y piezas en el rastro y me puse a construir una locomotora pequeña. Fue un tiempo en el que con frecuencia tenía la dolorosa sensación de que el mundo que rodeó mi infancia iba desapareciendo sin que yo pudiera hacer nada. A veces me acordaba de los tíos. Y cuando me quedaba solo en el silencio del cementerio, me entraba ansia de correr, de saltar, de moverme. Era necesario que mi madre dejara de trabajar en el río. No quería verla cansada ni oler el agrio de la ropa sucia que se amontonaba en casa durante la semana. Yo tenía que sacarla de allí. Pero al final terminaba pensando que aquella vida encorsetada del banco era mi vida y que no había otra cosa que hacer. Poner un anuncio por palabras en los periódicos. Se necesitan meritorios. Y ahí está. Tiene a cerca de 50 muchachos trabajando como locos. Y él se pasea entre ellos con las manos a la espalda como un maestro de escuela entre los pupitres. Y hasta se permite repartir algún soplamocos si alguien no trabaja todo lo deprisa que él quiere. Pero aún hay más. Sobre no cobrar, el que a partir de ahora quiere ingresar como meritorio aspirante tendrá que depositar un aval de 50 duros para responder de su honradez. Pero bueno, pero esta... Hay que denunciarlo. Ya te había visto, pero hoy ahí no me acerco porque conozco el paño. Mucho bla, bla, bla. Pero de mojarse el culo, nada. Somos unos cabrones. Yo no. Yo tengo mi carné de la casa del pueblo. Estoy dispuesto a luchar siempre. Me la juego cuando haga falta. Estoy afiliado a oficios varios. Los de la banca somos tan pocos que no van a abrir otra ventanilla solo para nosotros. Pero yo entiendo que a los compañeros les dé miedo de dar el primer paso. Se enteran arriba y los ponen en la calle. Pero eso es porque no estamos unidos. Que si todos los de la nómina estuviéramos apuntados, otro gallo nos cantaría. Un día me tienes que llevar a la casa del pueblo. Tampoco te creas que estoy yo solo. En el banco no bajamos de 10, que yo sepa. Y seríamos más si no tuvieran tanto miedo. Conozco a un empleado del Fénix que le despidieron después de 15 años por estar afiliado a un sindicato. En otro lugar donde fue a pedir trabajo le dice el jefe: ¿con qué es usted socialista? Yo no, señor. Pues del Fénix me dicen que está usted afiliado a la Casa del Pueblo. Sí, señor, estoy afiliado porque allí tengo médicos, medicinas, boticas, ¡basta! No necesito explicaciones. ¿Usted cree que yo puedo admitir en mi casa a un empleado que no cree en Dios y que va por las calles con una bandera colorada dando gritos contra el gobierno? Mi casa no es nido de revolucionarios. Métase al bañil y dedíquese a poner bombas. Esta es una casa decente. Así son las cosas. ¿Qué te parece? Todas esas historias cuentan lo mismo. Y un día se tendrán que acabar. Llegaremos a verlo, Barea. Llegaremos a verlo. ¿Qué le pasa, señora segunda? Nada. Que me estoy muriendo. ¿Qué se siente usted? Eso. Que me muero. ¿No ha venido el médico? Sí. Quería llevarme al hospital. Pero yo le he dicho que no. Lo siento por Toby. Arturo. En el cafetín hay un ciego que se lo quiere quedar, de Lazarillo. ¿Le conoces? Le dicen el Pecoso. Es un buen hombre. Sí, le conozco. Cuando me muera, dale el perro. Márchate a dormir.
Toma, toma tu pitillo. Y me espera que voy a pagar la cuota. Un sábado que Pla fue a pagar la cuota a la casa del pueblo, le acompañé. Los pasillos estaban llenos de obreros y sus blusas y alpargatas les diferenciaban de nosotros, que íbamos con nuestro traje oscuro y las botas brillantes que nos obligaban a llevar. Yo le decía en broma a Pla que sería socialista de buena gana, pero la cuestión estaba en saber si era o no un obrero. Asistí con él a una reunión que celebraban los tipógrafos de la editorial Rivadeneira en uno de los salones. Aquel día, me di de alta en el sindicato. El ir o no a la huelga. Los que estén conformes, que se levanten. Pido la palabra. ¿Por qué a la huelga? Está demostrado que no sirve para nada. Yo reclamo la acción directa, boicotear, matar al patrón si es preciso. ¡Prended fuego a los talleres! Yo no necesito matar a nadie. Quiero trabajar honradamente. En cuanto a romper las máquinas son de los trabajadores y son sagradas. Si yo le viera a un compañero levantar un martillo para romper mi Minerva, ¡le machacaba los sesos! Pedí hace semanas una plancha de goma. Tenía que pasar. Ayúdame. Vamos a retirar el pistón. ¿Qué haces? Escribía. ¿Lo podré leer? Son cosas que se me ocurren. Las escribo y luego lo rompo todo. Cosas del crecimiento, como dice mi madre. No sé. Además... ¿Además qué? Nada. Mi mujer. Mi hijo. Este es Arturo. Nosotros nos vamos y tú escribe. Algún día habrá que leer todas esas notas. Soy Barea. Cuéntanos lo del cristal. Lo de la luna que rompí. Eso ya lo sabemos, lo que ha pasado esta mañana. Corachán me ha hecho llamar. Han acordado descontarme el importe de la luna, 37 pesetas con 50. Y no han tomado otras medidas por mis antecedentes. Ladrones. Tienen las lunas aseguradas. No pueden descontárselas a nadie cuando se rompen. Si no hacemos algo, son a los que somos unos mierdas.
Lo mejor que podemos hacer es pagar la luna entre todos y aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a que te echen? A que nos echen, Pla, a que nos echen. Ya lo tengo. No os mováis de aquí. Esperadme. Como el Credit, con 250 millones de francos de capital social, no tiene para pagar un cristal de 7,5 euros, los empleados abajo firmantes tienen sumo gusto en pagarlo. Planta. ¿Ya has firmado? No, no he firmado. ¿Y tú estás afiliada? Tú firmas. Firmas por encima de la cabeza de Dios. Los que no son compañeros pueden no firmar si les peta. Pero o tú firmas o te comes el carne aquí mismo. A ver cómo nos movemos para que ese papel recorra todas las plantas antes de llegar a donde tiene que llegar. Señor Barea, le llaman de la dirección. El señor Corachán. Usted es el empleado del negociado de títulos que rompió la luna. Sí, señor. El banco ha acordado no descontar a usted el importe de la citada luna, porque afortunadamente no lo necesita. Pero como casos como este no pueden quedar sin sanción, cuente usted con una nota desfavorable en su dossier personal. ¿Perdón? ¿Una nota de qué? ¿De qué va a ser? De mal empleado, de empleado negligente. Una luna de un dedo de grosor solo se rompe si uno se ha propuesto romperla. Yo no soy tonto. Usted no es tonto, no. Usted es imbécil. Con un sello de metal rompo yo la luna de mi mesa, la de la suya, su cabeza de usted y la de su puñetera madre. La luna, como si le importara algo a usted. Pero como no quiere reconocer que lo que de verdad le importa es esa lista firmada por más de 30 empleados, me viene usted con el cuento de la luna. ¿Está usted loco? Sí. Estoy loco, y le voy a decir lo que pienso. Es usted un miserable que se ha ganado el puesto vigilando en los retretes a los empleados que fuman. ¡Un cerdo! ¿Y el banco? ¡Una pocilga! ¡Asesinato! ¡Liberar a la persona que tiene el dinero!
El archiduque de Austria ría a asesinar el carcelero. ¡Compre información! ¡Heraldo, Heraldo! ¡Cinco céntimos de ejemplar! ¡Últimas noticias sobre el asesinato del carcelero! ¡Compre la primera información! ¡Heraldo, Heraldo! ¡Heraldo, Heraldo! El pobre ciego hasta le compró un filete de ternera. Y ni por esas. Toby se negó a comer. Se metió en un rincón. Y allí se dejó morir de pena. Así son las cosas. Así es la vida. No me preguntas qué me ha pasado. No. Tú me lo contarás si quieres. Me he marchado del banco. Para siempre. ¿Ves cómo todavía eres un niño?